Hola chicos, bienvenidos entonces, semana número 12 de entrenamiento en casa. ¿Vale? Manos en la cintura, iniciamos nuestro calentamiento, alistamiento articular, cabecita de lado a lado, adelante y atrás, izquierda a derecha. Seguimos entonces con los hombros, adelante y atrás. Bien, vamos con el brazo derecho completo, adelante, atrás, pasamos al codo, en un sentido, cambiamos el sentido, excelente, vamos con la muñeca, luego pasamos a los dedos y a la otra mano, y continuamos, a otra mano, muñeca, lo mismo, codo, en un sentido, en el otro sentido, brazo completo adelante y atrás. Cambiamos. Listo, quietito, la mirada hasta atrás. Ahora vamos lado a lado. Exageramos la caderita a un lado, al otro. Con la mano tocamos la rodilla. Eso es. Pasamos a la cintura. Excelente, grande ese círculo en un sentido y cambiamos al otro sentido, grande, exageramos esos movimientos. Muy bien, de nuevo cambio. Y pasamos entonces a las rodillas. Flexión, extensión, suavecito. Un movimiento pequeño, circular, hacia adentro, hacia afuera, pasamos entonces para terminar a los tobillos, ¿listo? Y así le avisamos al cuerpo que vamos a trabajar, lo alistamos para comenzar nuestra fase de calentamiento. Hoy comenzamos, ya saben, protecito en el puesto, subimos las rodillas, alternando los brazos. En este ejercicio vamos a permanecer 3 minutos. ¿Vale? Ejercicio número 1, el calentamiento. 3 minutos de trote subiendo las rodillitas. Eso es. Ejercicio número 2, estamos con los dos pies, saltabilidad, adelante y atrás. Están juntos, pero no están pegados. No los pegamos para que no haya desequilibrio. Pero trabajan juntos, ¿vale? Pequeñines, 20 saltos adelante, 20 atrás. Los mayores hacemos 30 o 40 saltos. Máximo esfuerzo, chicos. Segundo ejercicio, igual. Pies juntos, pero no pegaditos. Vamos lado a lado. Igual, 20 saltos pequeñitos lado a lado, 30 o 40 saltos los mayores lado a lado. Y cambiamos, el siguiente, saltabilidad, continuamos. Ya vienen más separados. ¿Vale? Igual, mismo número de repeticiones. 20 los grandes, perdón, 20 los pequeños, 30, 40 los grandes. Bueno, listo nuestro calentamiento. Pasamos entonces a la fase central. Hoy vamos a hacer trabajo de resistencia, trabajo físico. Entonces, desde posición de pie, joy, bajamos, caminata hasta llegar a posición de plancha. Pequeñito realizamos una flexión. Dos flexiones, máximo esfuerzo. Los grandes, tres, cuatro, antes de retornar. Este es uno. De nuevo, voy. De nuevo, pequeñines, una o dos. Y los grandes, tres o cuatro. Y este lo vamos a
Realizar 10 veces, muchachos, 10 veces. Y regreso. Los pequeñines hacemos una o dos flexiones cada vez que bajamos, ¿vale? Terminamos, flexiono, completo arriba y retorno. Los mayores, pues, máximo esfuerzo, chicos, ¿vale? Siguiente ejercicio. Recuerden que entre ejercicio y ejercicio van a tener un tiempo de recuperación de 30 segundos para oxigenar, ¿bueno? Para ubicarse dentro del espacio y realizar el ejercicio. Segundo ejercicio de la fase central de calentamiento, de la fase central de nuestra clase. Salto sentadilla. Una sentadilla 90 grados. Igual. 20 sentadillas, 20 saltos sentadillas los pequeños. 30 o 40 los grandes. Chicos, la intención es máximo esfuerzo. Siguiente ejercicio. Volvemos a posición de plancha. El ejercicio es traslado, flexión, traslado, flexión. Si tenemos suficiente espacio y podemos hacer dos pasos de traslado, muchísimo mejor. Traslado, traslado, flexión. Traslado, traslado, flexión. Y vamos a contar entonces 10 para cada lado de los pequeños, ¿sí? 20 para cada lado de los grandes. Bueno, listo. Y nuestro siguiente ejercicio, traslado lateral y le agregamos la sentadilla. Traslado lateral, sentadilla. Y sentadilla. Traslado lateral y sentadilla. Vamos a contar 10 traslados a cada lado, pequeñitos, con su sentadilla, y los grandes 20 traslados con su sentadilla. Bueno, excelente clase, chicos, estuvo buena. Ya saben, 30 segunditos de recuperación, y en este último comenzamos ya a caminar lado a lado en nuestro espacio, realizando ejercicios de inhalación y dándole un tiempito antes de exhalar para realizar nuestra recuperación y vuelta a la calma. Inhala profundo, sostenemos, 1, 2 y volvemos a escapar el aire. Bueno, vamos entonces a nuestro estiramiento. La visita a un lado. Centro, vamos al otro lado. Centro, suavemente adelante y suave atrás. Listo, al centro, brazo cruzado y miramos al lado contrario. Mantenemos. Y cambio de brazo, mantenemos. Centro, excelente. Y vamos entonces, pierna al frente, pierna atrás, vamos. Sin flexionar la de atrás. Primero con el pie atrás lado, de lado, luego lo ubicamos sobre la ola del pie y bajamos. Muy bien. Cambiamos de pie, primero con nuestro pie totalmente de lado, mantenemos y luego giramos el pie y bajamos. Muy bien, chicos, buena clase. Vamos. Chicos, entonces continuamos con nuestra semana número 12 de entrenamiento en casa, el Instituto en tu Casa. Escuela de Formación de Judo, Jiu-Jitsu de Zipaquirá. Iniciamos entonces, de nuevo, manos en la cintura, alistamiento articular,
Vamos de abajo para arriba, tobillitos primero. En un pie y pasamos al otro. Vamos entonces con nuestras rodillas. Flexión, extensión. Suave, sin empujar. Listo, ahora vamos a subir los talones. Eso es. Ahora rodillas hacia arriba, al frente. Listo, pasamos entonces a la cadera, rotación grande, exageramos esa rotación en un sentido, cambiamos el sentido, eso es, de nuevo, cambio, cambio, excelente, cambiamos, vamos subiendo, mirar atrás, estoy con las manitas enfrente, haciendo circulitos adelante, circulitos atrás, a los lados, excelente en un sentido, en el otro sentido, con esos codos, flexión, extensión, al frente, muy bien. Ahora vamos con las muñecas. Hombro adelante, circular, atrás, excelente, y por último la cabecita, lado, lado, y adelante, atrás. Comenzamos el calentamiento con el ejercicio que ya conocemos, salto de lazo imaginario. Y nos vamos a regalar 3 minutos de salto de lazo imaginario. Ahora, si lo tenemos, si tenemos la cuerda para saltar, igual, vamos a aplicarlo. 3 minutos de salto. ¿Vale? Primer ejercicio, 3 minutos. Pasados los 3 minutos, realizamos entonces. Segundo ejercicio, vamos a posición de plancha. Que mis hombros estén sobre las manos. Alineados. Y vamos a llevar. Mano al frente, bajo. Mano al frente y bajo. Y vamos alternando. Entonces, menores, realizamos 10 elevaciones con cada brazo y los mayores intentamos terminar las 20 con cada brazo. Siguiente ejercicio. Cruzamos. Y sentadilla. Y sentadilla. Ya sabemos, entrada, pie cruzado. Lo alcanzo. Sentadillas pequeñines, 30, 40 los grandes, por favor, máximo esfuerzo. Siguiente ejercicio, abdominales. Una caída posterior. Y vamos a hacer abdominal, tocando con las manos el piso arriba de la cabeza y abajo en el suelo. Completas. Y de estas vamos a contar 20 los grandes. Y vamos a hacer 10 los pequeños. ¿Vale? Último ejercicio de nuestro calentamiento, entonces, salto de tijera. Pequeñitos 20 repeticiones y los mayores realizamos 40 repeticiones. Y en el trabajo central de hoy, entonces, traslado lateral primero. Vamos a realizar 10 conteos a cada lado, el traslado lateral, y ya lo vamos a unir en los siguientes ejercicios con las técnicas. Traslado lateral, ¿no? Muy bien. 10 a cada lado. Ejercicio número 2. Traslado lateral con el movimiento de Ashibaray, el derribo a pie adelantado. ¿Listo?
Ejercicio número 3. Igual, traslado lateral, pero lo vamos a unir con el Ōguchi. Ōguchi, el derribo de cara. Quedo contrario. Voy para allá. Aplico Ōguchi, entonces entro a la cadera y derribo. Quedé para el otro lado. Traslado lateral. Ōguchi. Y derribo. Voy para allá. Y derribo. Hacemos 10 genines. Para cada lado. Y 20 los grandes para cada lado. De Ashibarai técnica 1, Ōguchi técnica 2. Continuamos. Tercer ejercicio. Traslado lateral y poncional por encima del hombro. Vamos para allá. Por encima del hombro. Vamos hacia el otro traslado. Paso por encima del hombro. Traslado. Por encima. 10 para cada lado pequeños, 20 para cada lado los grandes. Y terminamos entonces nuestra clase con las caídas. Recuerden tener el piso, sentadilla profunda, voy hacia atrás, cabeza elevada. Me coloco de pie, sentadilla profunda, cuidado la cabeza siempre elevada. Me coloco de pie, caída posterior, ¿vale? Pequeñines hacemos 10 ejecuciones de Ushiro Ukemi, caída posterior, y los grandes hacemos 20. Ahora, laterales. Con la cabeza arriba, recuerden, siempre protegiendo la cabecita. Caigo lateral, me levanto, podemos hacer todas para otro lado. Y luego pasamos para el otro lado. Levanto. Pie adelantado. Todo el movimiento. La cabeza arriba. Caigo de lado. Levanto. Los pequeñinos. Pequeñines. Hacemos 10 para cada lado. Y los grandes hacemos 20 para cada lado. Terminamos así nuestra clase de esta semana. Entonces vamos a hacer nuestro estiramiento, muchachos. Primero, ejercicio de inhalación. Mantengo, 2, 1 y exhalo. De nuevo, inhala profundo. Mantienen, 2, 1 y exhalamos. Vamos con la cabecita a un lado. La cabecita del otro lado. Listo, un brazo. Mira al lado contrario. Cambiamos, vamos con el otro. Muy bien, centro, separamos más los pies y lateral. Fuerte. Centro y lateral. Centro, pie cruzado. Inhala profundo. Y abajo soltamos el aire. Sin flexionar las piernas. Cambiamos. Cambiamos de pie. Inhala profundo. Y abajo. Listo. Chicos, excelente clase. Uf.